En este recuento estadístico, es en realidad 14 casos. 7 son de personas travestis y 7 son gays. Hay 7 historias, 7 vidas que fueron interrumpidas con violencia, porque la manifestación y la expresión más violenta de la discriminación por orientación sexual y identidad de género, como cualquier otra, es el asesinato. En estas 14 muertes, digamos, se dan en un contexto totalmente diferente. Y hay que también ser muy respetuosos con los movimientos, con la realidad argentina, con respecto a lo que son las leyes y las conquistas que hemos tenido, como fue la ley de unión civil, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Pero también es verdad, digamos, que las leyes ayudan, educan y generan un proceso de cambios sociales y culturales. Pero que estos cambios no se dan automáticamente. No es que se sancionó la ley, se promulgó y al otro día cambia toda la sociedad. Desde la CHA hemos decidido hacer este informe de crímenes de odio basados en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas, justamente para, no solamente para denunciar y para visibilizar la expresión más terrible de las violaciones de derechos humanos como es esta, la tortura, la muerte, sino también con la intención de poder crear memoria, de poder rescatar del olvido, de poder darle visibilidad a las personas. Él era un tipo muy alegre y con muchas ganas de vivir, y es lo que me deja a mí con ganas de seguir viviendo y de buscando, seguir luchando para buscar justicia y que se logre saber la verdad. Que la Fiscalía número 40, que la fiscal Andrade de Segura, siga investigando.